O sea, no hay algo así como no. La señora. No. No, no existe. Yeah. Beautiful. Very beautiful. Подожди, встань сюда. Просто стой. Я тебя поснимаю. Стой, стой, стой. Иди, иди вперед. К зятю, беги к зятю на ручки. Сейчас. Ну что, мам, как тебе собор? Очень мощное ощущение, такое величие, очень красиво. ¿Y el centro de la Guadalajara? Мне даже не верилось, что я в Мексике. Хотелось прикоснуться к зданиям, ощутить какую-то историю, узнать побольше. Мне очень понравилось. Muy profundo, muy profundo. Queda perfecto, qué bonita. Mamacita.
Бедненькие. В общем, все супер. А ты кому ты пришел Тлакепаке? Hola. Pues no es mi primera vez, ya estuve en Tlakepaque, o sea, ¿en serio? Conozco. ¿Cuándo? Sí. Hace 6 años, en 2016, sí. Ah. Pero sí, me encanta, bueno, como todos los pueblos mágicos, para comprar souvenirs y así, cenar, y bueno. Pero más disfruto de la compañía, o sea, claro, no tanto del ambiente, sino de la compañía. Perfecto. Gracias. Ya vamos por skits. Dani, ¿me cobras 50? 35. El 35 es mío, ok. Crema no, ¿qué más tienes? Mayonesa, queso. Ok, ¿y si no le ponemos nada de eso? No, lo ponemos y está aquí. No le ponemos. ¿Limón? Limón, sí. Pimientas, todo lo que tienes. Rita, ¿le pasas su vasito? Sí. 35. 35, por favor. No, Dori, no. Sí. ¿Con crema, mayonesa? Sí, ajá, sí, sí. Con... Ahí, ¿quién nos trae esta delantera? Yo, que tengo que ver el rojo. Ándale. Muchas gracias. ¿Estás? ¿Vas a pagar todo? Sí. Ahorita sí, sí, los tres. Cada que da, los 35 tres. Y 2 de 40. 80 y 35. Él no siento que ¿Siento? Ella te cobra. Sí, súper. Muchas gracias. Sí. Perdón, ¿y ya tiene limón? ¿De cuál? No. ¿Quién no? Le puse? Sí, por favor. Ah, ahí te va. ¿De lo mío? Ahí te va. Я не люблю вот эту кислую молочку, поэтому зачем-то, зачем в кукурузу класть молочку? Ну типа сыр окей, но вот это вот молоко, Саньку, окей. Саньку не очень. Девочки любят. Ну-ка. Надо привыкнуть. Наверное, да. Не понимаю, что он хочет. Ну, он хочет от вас денег. Да. Можете просто ему сказать «грасиас» и отвернуться. Да? Не, грасиас. Ты как салат кукурузный. Слово «жених», «женись на мне». Платье выбирай. А я пока платье. Да. La renta en los departamentos mamalos de Andares cuesta como 60 mil pesos por 100 metros cuadrados aprox, que sí está bien, pero no sé, en Moscú, por ejemplo, en Moscú City cuesta casi igual. Pero estás en Moscú, es capital de Rusia. Y aquí sigue siendo Guadalajara, sí es ciudad chingona. Pero ni siquiera es capital, o sea, ni es Nueva York. Y saliendo de zona lujosa de Andares,
sigue siendo Guadalajara. Pero bueno, hay demanda, ¿sí? Entonces hay propuestas siempre. Lo único que me da tristeza es que en Guadalajara casi no hay buenos rooftops, aunque hay unos edificios altos, rascacielos, pero casi no hay rooftops como en Ciudad de México, aunque tampoco tienen rascacielos muy altos, que no les permite por los sismos que tienen, pero tienen mucho más bares y restaurantes pool muy altos. Y yo he ido a unos departamentos que están muy arriba de estos rascacielos y les puedo decir que la vista no está tan impresionante. Por ejemplo, comparando otra vez con Moscow City, allá sí hay, sabes por qué pagas, ¿saben? O sea, no es comparar que, ay, pues Moscú está mucho más chingón. No, es solo por si merece la pena por lo que pagas o no.